Amigos, pues con otro video. Hoy estamos ya en la salida de la ciudad de Pachuca con rumbo a Real del Monte, a Totonilco el Grande, Zacualtipán y con rumbo a la al área de Huejutla. Así es que invitarles en esta ocasión a que puedan acompañarme en este recorrido que hoy estaremos realizando por esta parte. Vamos a ver cómo está esta parte de la salida. Como todos saben, se está ampliando la salida o la entrada para Pachuca por lo de la ampliación de Real del Monte a Huasca. Esto era un solo sentido, pero bueno, pues supongo yo que están reparando o están arreglando algo. Bienvenidos, corredor turístico de la montaña. Pues hoy les estaré presentando este recorrido, cómo va el avance acá por el estado de Hidalgo en la ampliación a 4 carriles de Real del Monte hasta el pueblo mágico de Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico en nuestro país. Tenemos ese privilegio, esa fortuna de que en nuestro estado de Hidalgo se haya dado el primer nombre de pueblo mágico a uno de los municipios. Está cerca de ir a Totonilco, pero no me he dado un tiempo para conocer ese bello pueblo mágico. Y bueno, en esta ocasión pues no creo que me dé tiempo, pero espero que en una próxima dediquemos un espacio para conocer esa parte. De Huasca de Ocampo. Por lo pronto hoy pues nos dirigimos con rumbo a Zacualtipán y estaremos viendo el avance que existe en la autopista que se está construyendo, les decía, desde Pachuca hasta Huasca de Ocampo. Sí, se ve que están reencarpetando el otro sentido. Y este pues la acaban de reencarpetar porque tiene, bueno, al menos que no, pero estaba mucho más deteriorado. Vamos a ver más adelante cómo se encuentra. Pero sí, ya hace falta, no han reencarpetado. Ya hace falta que le den una manita de gato a esta cosa, que está muy feo. Y pues lamentablemente esa situación a veces propicia los accidentes. Entonces, pues bueno, qué bien que estén mejorando las vías. Pues ya creo que ya es doble sentido aquí para nosotros.
¿Cómo han estado, amigos? Hoy los saludo desde esta parte de la salida, ya de la ciudad de Pachuca, con rumbo a Zacualtipán. Esta parte, y aquí creo que está peor. Es una pena. Que el principal acceso a Pachuca por este lado se encuentra en estas condiciones. Por uno. Sucedió a la señorita ahí con su transporte de carga. Pues así el trabajo que se está realizando. Si viajan de noche por esta parte, háganlo con cuidado. Recuerden que están trabajando y pues es un peligro, un riesgo. Huasca. Pues así, lamentablemente hace poco, me refiero al tiempo que estoy grabando este video, que se suscitó un accidente lamentablemente en la construcción que se está realizando en este tramo. Y es que las columnas son altísimas y creo que se les vino abajo uno de los soportes para el puente, y por ahí me comentó la familia que creo que fueron 5 personas lamentablemente las que perdieron de la vida en ese accidente. Y pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que sucedan estas cosas. Un descuido y pues costó la vida de estas 5 personas, 5 familias posiblemente, que pues vivieron esta situación. Mayorga, creo que es una de las senadoras de aquí del estado.
vez estamos aquí en la altura de Real del Monte o Mineral del Monte. Aquí está la entrada. Bueno, la otra, porque ahí había una entrada allá atrás. Otro de los pueblos mágicos con el que cuenta el bonito estado de Hidalgo. Muy bonito esa parte. También hay un video. Voy a cortar un momentito el video. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido, amigos. Pasé ahí por los pastes. La familia me encargó y si no se los llevo, no me dejan entrar a casa. No, no se crean, pero pues ahí me pidieron que les llevar a los pastes. Y pues ya, listo. Vamos ahora en camino. Con rumbo a Zacualtipán. Ahí se ve la obra que se está realizando. Le digo que los puentes van a ser altísimos. Lo que alcanzo a observar es que van a unir de un cerro a otro, o de una montaña a otra, no sé cómo llamarle. Pero sí hubo pues un detalle ahí. Incidente que les digo, lamentablemente ahí arriba se alcanza a observar la obra. Y pues seguramente cuando ya esté inaugurado, pues ahí, si el creador no lo permite, se los estaré presentando. Oh, pero sí son altísimos las columnas que van a soportar esos puentes. Ya pasamos una, no se alcanza a observar muy bien por la cámara. Ahí está la obra, miren. Y aquí a ver si se va a alcanzar a ver, está. Yo supongo que este tipo de estructuras fue las que se les vino abajo y pues que lamentablemente, según lo que me informaron, se cobró la vida de algunas personas. Y pues eso es lamentable por cualquier lado que lo veamos. Pero así va la construcción. Principia tramo en reparación a 250 metros. De hecho, ese día del accidente estuvo cerrado por algunas horas la carretera. Supongo que fue, no sé si en esta, aquí está el primer puente ya. Miren. No, no, es impresionante el trabajo que se está realizando, ¿eh? Pues así la obra de la ampliación, o de la autopista, porque no es la ampliación, sino es una autopista completamente diferente a esta, de Real del Monte al pueblo mágico de Huasca. Es el mismo puente que pasamos hace algunos momentos, ahora desde otro ángulo. Mire la altura, se alcanza a observar un poquito en la cámara. Aquí a nuestra izquierda está una estructura,
que es la que va a unir, pero no, no están altísimos estas columnas. Pero así el avance de esta mega obra aquí en el estado de Hidalgo, Futura México. Pues hoy saludándolos a todos amigos desde esta parte de nuestro bonito país. Aquí está otro de los puentes que va a unir. Se alcanza a observar poco. Y posiblemente ahí fue el accidente. De verdad desconozco dónde fue, pero ese se ve que es más reciente, las vigas que le están poniendo. Vigas o no sé cómo se llamen, pero pues ya dije o hice esa expresión. Pues va a evitar todas estas curvas. En cuestión de minutos va a estar uno de Pachuca a Huasca. Y bueno, pues obvio también nos va a beneficiar a nosotros que radicamos en la Huasteca, este bonito estado. Aquí se alcanza a observar un poquito ahí arriba el trabajo que están realizando. Así es que, ¿qué les parece? Esta magna obra por acá, por el estado de Hidalgo. Ahí están otras columnas, se alcanzan a observar aquí. Oh, está alta la columna, ¿eh? Cheque nada más. En ambos lados, chequen. Acá a nuestro lado derecho. Es posible que aquí fue donde se suscitó ese accidente, que fue fatal. Pues es de esperarse. Aquí están las columnas. Ya no le alcanza a captar muy bien la cámara, pero esta es la magna obra que se está realizando por esta parte de Hidalgo. Aquí está la entrada a Omitlán de Juárez. Pues así va avanzando la obra. Y la famosa piedra, o la roca esta, ¿no? Así las cosas por esta parte no. Uy, esa camioneta, qué bárbaro. Conexión.
ya unos metros más y estaremos llegando a la ampliación. Entonces podemos tener paciencia. Prisa ese amigo. Salón de eventos. Aquí está la otra entrada o la salida para Omitlán. Zona escolar. Construcción del entronque. Y aquí adelante está el donde será el entronque para la salida a Huasca. Aquí será el entronque de aquella parte donde vienen construyendo, entrada y salida de camiones. Así va el avance. Si el creador nos permite, esperamos ver y recorrer por esa construcción que ahorita se está realizando. Pues aquí está la salida para Huasca. Ahorita, ¿no? Ya más adelante, pues así el avance de la obra por esta parte de la ampliación, o bueno, no de la ampliación, sino de la autopista Real del Monte Huasca. Pues nosotros continuamos a Totonilco el Grande. O
o con rumbo al balneario de Amahac. También hay un video en el canal de las aguas termales de ese bonito lugar. Tiene mucho, mucho que ofrecer el estado de Hidalgo. Viene el Futura. Huejutla 187 y Zacualtipán 70 kilómetros. Así es que hoy saludándolos desde esta parte del estado de Hidalgo. Huejutla. Espero que no nos agarre la lluvia en el camino y podamos tener un buen video. Agua limpia. Truchas. Pues ahí están las truchas. Ojo de agua. Cruz. Evite manejar cansado. Pues allá estaba la salida para Totonilco. Prácticamente estamos a la altura de este municipio. También hay ahí un video de Totonilco por si les interesa.
Tordesillos y Huejutla. Vamos a aprovechar este tramo que está bueno para avanzarle un poquito. La Totonilco para el centro. Supongo que ya concluyeron hace algunos meses atrás, estaban trabajando en la entrada por este extremo. Debajo de este puente está el acceso para Atotonilco el Grande. Y ahí más adelante está la entrada para Amajac, el balneario, y la localidad también me parece que se llama así. Santa María Amajac, Balneario Amajac. Pues ahí está. Si en algún momento tienen la intención de visitar, un excelente lugar. Es un buen tramo que está en la ampliación a 4 carriles. Y pues esto nos permite avanzar un poquitito en este tramo por acá. Y San José. Modernización a 4 carriles de la carretera Pachuca-Huejutla.
mismo anuncio, modernización, carretera Pachuca-Huejutla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este recorrido por el estado de Hidalgo? Creo que lo haré en dos partes a Zacualtipán. Tal vez estaré concluyendo con esta primera parte aquí en la gasolinera Cerro Colorado. Y ojalá puedan acompañarme en la otra hasta Zacualtipán. De aquí de Cerro Colorado para adelante es que empieza la ampliación. Caseta de inspección a 1 kilómetro. Modere su velocidad, zona de curvas, Cerro Colorado. Pues aquí está la entrada para Cerro Colorado. Y por aquí espero que puedan seguirme en el otro lado.